YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. El día de hoy tenemos acá un LG K22, la cual está bloqueado por cuenta de Google. Entonces, gente, como primer punto, para hacer una forma rápida y fácil, lo que vamos a hacer es conectarnos a una red Wi-Fi, como siempre, gente, lo hemos hecho. Y listo, una vez estemos conectados a una red Wi-Fi, como ustedes pueden ver, vamos a ir a la pantalla de inicio de teléfono. Acá, gente, hay que tener un chip con contactos, ojo, es un dato muy importante. Y lo que vamos a hacer acá, dar en llamada de emergencia. Ahora vamos a información de emergencia, gente. Una vez que estamos ahí, vamos a dar en el lapicito en la parte de arriba. Listo, ahora damos en agregar contacto. Acá te aparecerá una lista, gente. Y si por A o B no te aparece, gente, y solamente tienes que hacer sacar la bandejita del chip y volver a conectar. Y dentro de unos segundos te aparecerá esos contactos, gente. Entonces, como podemos ver, acá lo tenemos, agregar contacto. Tenemos una lista de contactos. Vamos a coger cualquier contacto que queramos y lo vamos a seleccionar ahí y nos iremos acá. Listo, gente, acá ya lo tenemos el contacto. Vamos a dar mensaje de texto. Vamos a ver, a enviar un mensaje de texto al número. Y vamos a enviar, gente, el siguiente link, que sería youtube.com. Listo, ahí lo enviamos. youtube.com. Esperamos un momentito, gente, que nos aparezca esto. Damos ahí encima de YouTube y listo, automáticamente ya nos llevaría a YouTube, gente. Entonces, acá, si es que no nos lleva al navegador, vamos a hacer lo siguiente: vamos a dar clic en la personita, vamos a configuración, about, y acá, gente, vamos a abrir condiciones y políticas de servicio de YouTube. Acá nos manda Google Chrome, aceptamos, no gracias. No es necesario iniciar sesión, gente, porque estamos eliminando la cuenta. Acá vamos al buscador y buscamos la página de los craxillos de GSM Neo. Ahora vamos a buscar la página de GSM Neo. Acá lo tenemos. Listo, gente, abrimos la primera página. Esperamos que cargue, puesto que el internet está un poco lento. Hay que tener paciencia, gente. Espero su gran like, gente, y suscripción por los grandes aportes que estoy subiendo para que ustedes puedan disfrutar gratuitamente, gente. Listo, gente, acá ya nos cargó la página de los craxillos de GSM Neo. Vamos a ir a este icónico de ajustes. Le damos ahí, automáticamente el teléfono te va a llevar a ajustes, gente. Listo, acá vamos a hacer lo siguiente, gente. Nos vamos a ubicar acá donde dice. Entonces nos vamos a ubicar acá en la pantalla, de ajustes, y vamos a buscar la opción seguridad, gente. Vamos acá, en la parte de abajo tenemos una opción que dice fijar pantalla. Presionamos, activamos esta opción, gente, y lo abrimos. Listo, acá nos va a pedir que pongas un pin. Yo lo voy a poner un pin o un patrón 1, 2, del 1 al 5. Confirmamos el pin. Listo, gente, una vez que estamos ahí, vamos a ir hacia atrás y vamos a reiniciar el dispositivo. Vamos acá a reiniciar. Listo, vamos a esperar entonces que nos enciende el teléfono para hacer la configuración que se necesita. Bueno, gente, ya, bueno, pues acá hemos reiniciado el dispositivo. En este caso vamos a poner el patrón, perdón, el pin que hemos colocado, que sería el 15, gente. Vamos a dar en siguiente y acá vamos a configurar los pasos necesarios que se requiere para que el teléfono arranque, ¿no? Entonces vamos a tener paciencia, le vamos a dar que sí y vamos a esperar, gente, que se actualice esta versioncita a unos par de minutos. Entonces, ahí como podemos ver, está actualizando el equipo. Hay que esperar nada más un momentico. Ojo, gente, en muchos casos de frente les va a pedir el pin, no va a pedir actualizarse. En este caso me está pidiendo actualizarse, que es normal, pero en muchos casos los teléfonos te va a mandar directo que coloques el pin y va a funcionar correctamente. Listo, amigos, entonces acá vamos a reiniciar y el teléfono se va a reiniciar, gente. Entonces vamos a esperar que encienda para probar y continuar con los pasos. En este caso podemos ver que es un Android 10, gente. Listo, amigos, ahora sí ya vamos a colocar el pin nuevamente, entonces. Y le damos acá, gente. Ahora esperamos un momento. El teléfono te va a llevar cuando está conectado a internet directamente hacia la configuración, gente. Aquí se nos va a tardar un poquito, gente, pero hay que tener paciencia. Es cuestión, como les digo, de tener paciencia también para poder eliminar, en este caso, este teléfono. Acá
acá nos pide que está instalando, gente, ya. Y vamos a esperar nada más. Ahí lo tenemos, la opción no copiar datos. Le damos en no copiar, gente. Y acá vamos a esperar un momento para que nuevamente esto funcione de acuerdo a tu internet. Si es que tu internet es rápido, funciona rápido. Es que es lento, va a continuar. Como tú puedes ver, es aquí en este punto donde nos va a pedir la cuenta. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a colocar el PIN entonces que hemos colocado anteriormente. Y lo damos en siguiente. Y automáticamente, gente, ya se nos borrará esa cuenta de Google, ya que hemos hecho un proceso largo, gente. Y espero que tenga paciencia también, que actualicen el teléfono. Si que les pide actualizar. Ojo que no me ha cedido ninguno, pero en este teléfono sí me ha cedido, he tenido que actualizarlo. Pero es por eso que también tienen que tener cargado el dispositivo. Listo, entonces ya acá le vamos a dar en siguiente. Y eso sería todo. Vamos a aceptar nada más términos de Google. Y eso sería toda la configuración que necesita para el LG K22, gente, para eliminar la cuenta de Google. Está dando los últimos retoques. Entonces espero un gran like y una suscripción por el video. Nos vemos en la próxima. Listo, gente, ya nos botó al inicio. Entonces ya estaría listo el teléfono. Nos vemos en un próximo video.